Bienvenido a un nuevo programa de Mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy vuelve a ser martes, sí, 25 de mayo. Bien, lo bueno, si breve, dos veces bueno. El analista de datos tiene poco que hablar cuando ya todo está consumado, cuando la convergencia es un hecho, cuando la situación que se plasmaba hace unos meses y él pues la intuía a través de la información, de los datos, hoy es una realidad. Cuando todo eso pasa, pasamos a un segundo plano. Somos aquellos que seguimos trabajando con los datos detrás, pero cuando ya todo esto ha pasado y cuando cualquier persona, incluidos estudios americanos, como ahora se ponen en los medios, etcétera, dicen lo que ya sabías, todo pasa a segundo plano. Bien, afortunadamente, todo esto es afortunadamente, pero poco a poco, hasta mis vídeos cada vez van teniendo menos audiencia. ¿Por qué? Porque todo va hacia donde se decía, hacia lo que apuntaban los datos, la información. Hoy tengo detrás de mí una tabla que ha venido persiguiéndonos desde el 1 de enero. Cuando nadie daba nada por ella es cuando a uno le motiva sus estudios, su información. Cuando ya es todo un hecho y cualquiera, prácticamente cualquiera, sabe que las vacunas hoy en España son una realidad y que dentro de nada vamos a estar el 50% con la primera dosis de la población etaria, que dentro de nada uno de cada cuatro españoles va a tener la pauta completa, pues aún quedan cosas que decir, pero pocas. Pero sí diré dentro de cuánto, hasta eso. La fecha que me atrevo a contaros hoy es el 4 de junio. En torno a ese día todo convergerá para el control, para el inicio de control, para el inicio de una nueva etapa en España. Sin vuelta atrás, parece que no. Sí que se ha frenado, sí que los indicadores muestran un pequeño freno en cuanto a la caída de la semana pasada. Pero todos los hechos, todas las informaciones apuntan a que dará igual. Será cuestión de unos días más, pero que la pandemia se frena, que por fin esto acaba. Mundialmente, hoy podemos decir que también está cayendo esa ola terrible que asolaba hace bien poco, incluso a la India. Todo eso va frenando y el turismo se abre camino, la economía también. Esta pesadilla parece que tiene fecha de caducidad, al fin. Bien, todo esto lo podría decir un analista hace tiempo, pero ahora ya no es importante. Ahora pasamos a segundo plano. Ahí me quedo, ahí me quedaré y ahí seguiré hablando, pero hoy cierro con, una vez más, esta tabla. No es el último día, porque seguiré aún hasta que certifique esa convergencia y hasta que se cierren todos los datos, pero sí que falta muy poco. Lo he dicho, el 4 de junio es la fecha que apunto ahora. Fijaos que a fecha actual, mi fecha de llegar a control, también en tema de contagios por vacuna, cada vez se aproxima más. Ya estaríamos en Castilla-La Mancha el 26 de junio, en España el 29 de junio, es decir, dentro de un mes. Pero todavía incluso faltará menos. Digo que apenas unos 10 días para cerrar completamente esa información. 4 de junio. Fijaos, hoy en día, hoy, con los datos que tenemos, el 41% de la población, 42, y el 20% ya ha sido superado de la población etaria en cuanto a primera dosis y pauta completa. Os dije que deberíamos llegar al 50 y al 25, ¿cuándo será? Seguramente en torno a ese 4 de junio. La fecha de convergencia de esa forma de entender el tema de una inmunidad de rebaño está el 29 de junio. ¿Cuándo todavía recortaremos? Sí, ¿en torno a cuándo? A ese 4 de junio, a ese fin de semana del 4 de junio. La fecha de control, lo último que incluí en esta información, fijaos los datos tan buenos que nos dejan. Incluso en Castilla-La Mancha ya tenemos uno en verde, que es el índice acumulado, que estamos en torno a 75. En España estamos en 130. Tenemos que caer de 100, como os dije. Las UCIs todavía son el último testigo de que esto iba en serio, o de que teníamos problema grave, ¿no? Y lo seguimos teniendo. El otro testigo fuerte que ha caído esta semana brutalmente, afortunadamente, la variable que quedaba y que también dije la semana pasada que tenía que ser ya, que es la cifra de decesos.
esta semana 307. Cifré en que tendríamos que estar por debajo de 280 para tener control, que cerca estamos, ¿verdad? En Castilla-La Mancha dije 14, estamos en 18 esta semana, incluso ayer un 0 otra vez, porque el viernes también lo tuvimos. Incluso en Albacete, por ejemplo, en la provincia, llevamos toda la semana con 0 decesos. Es decir, hay sitios donde prácticamente este control ya es un hecho. Pero fijaos en los hospitalizados totales, 5.500 aproximadamente en toda España, totales por COVID. Dije que había que bajar de 5.000 para hablar de control también, que cerca estamos. Yo creo que la semana que viene, en este caso, 303 en el caso de Castilla-La Mancha, de 250 que cifré también, que cerca estamos, ¿no? Quizá, insisto, la semana que viene. Pero es un hecho que seguramente todo esto estará en cifras de control en torno al final de la semana que viene, otra vez, el 4 de junio aproximadamente será la fecha, ¿no? Ese fin de semana. Fijaos cómo está el tema de inmunidad, ¿no? Lo que estaba diciendo, que cerca estamos de esa inmunidad de rebaño, acercándonos a ella, incluyendo la inmunidad natural en este caso. Si no la incluyéramos, pues es que ya estamos en unas cifras muy potentes. Asturias prácticamente puede decir que ya ha llegado a esa inmunidad y están controlando en muchas de las situaciones esa situación. Perdonad, pero he madrugado hoy y el amanecer ha hecho que vea ir demasiado de mi croma. Bien, quiero cerrar todo esto diciendo o dando buenas noticias, como he dicho ya. Fijaos, si vemos en la proyección dónde estamos ya, fijaos en la curva de hospitalización, hemos caído muchísimo, estamos cerca del control. La cifra de UCIs también ha caído mucho, nos estamos acercando a toda la estabilidad, quedaron muy atrás esas olas. Fijaos, no hubo tercera ola. ¿Os acordáis que lo dijo? Fue un repunte. ¿Lo veis, no? Que en la UCI prácticamente ni se notó. Se estabilizó durante un tiempo y no bajaba. ¿Qué más os puedo decir? Voy a enseñaros otra vez cómo se me queda la cabeza. Bueno, lo siento, pero en cuanto a la información de la ola, fijaos dónde estamos, ¿no? Qué caída, donde cerramos ya, ¿no? Estamos en unos 30.000 contagios semana, esta semana, y vamos a seguir bajando. Vamos a estar debajo de los 25.000 en nada, en torno a qué fecha, al 4 de junio. ¿Qué más nos queda decir de aquí? Pues esta era la que yo quería mostrar, la de decesos. Fijaos dónde estamos, ¿no? Ya hemos caído en 307 esta semana, casi la mitad, y esto ha venido para quedarse. Vamos a estar en torno a esa cifra y por debajo. Afortunadamente vamos a caer de los 250 decesos dentro de poco. ¿En torno a cuánto? A primeros de junio también. Me decís, ¿y la mascarilla? Bueno, pues la mascarilla, todos me decíais un poco qué está diciendo este cuando os decía que a finales de junio seguramente se iba a quitar. Ahora muchos de vosotros me decís que incluso antes. Bueno, ahora es fácil saberlo. No lo sé, pero en torno a el verano, al inicio del verano, en muchos sitios, en la playa no será obligatorio, y de ahí a poco se irán abriendo por comunidades autónomas y finalmente toda España. Yo creo que a finales de junio no habrá muchos sitios en donde al aire libre deba llevar obligatoriamente mascarillas. Y bueno, esto es cómo ha quedado la situación. Y en el panorama internacional la situación no es diferente. La vacuna avanza, que es una barbaridad. Fijaos que casi 25 millones de dosis administradas, pero de ellas más de 8 millones de pauta completa. Hay que llegar a los 10 millones para empezar a hablar de control de pauta completa. Y es que vamos a llegar. Vamos a llegar. ¿Y cuándo? En torno a también el 4 de junio. Pues esa es la fecha, y con eso quiero dejaros hoy. No voy a contaros mucho más, sino que todo está donde debería estar hace tiempo, pero ha llegado ahora, afortunadamente. 6 meses nos han traído hasta aquí. 6 meses han conseguido, después de 5 o 6 meses de vacunas, nos van a llevar a ese final, a ese control de la pandemia en España. Necesitamos 2 o 3 meses al ritmo que hemos ido. La producción de vacunas no era suficiente a principio de años, pero es suficiente ahora
como para lograrlo. Vivimos en un país del primer mundo donde es un hecho que este control se consiga a través del único medio que os dije siempre, vacunas. En otros países la cosa tardará más, pero la normalización de los primeros países es un hecho este verano. La economía mejorará. Analizaremos algunas de estas informaciones la semana que viene, pero el hecho es que hoy tenemos unos 300 decesos en una semana, es decir, unos, como os dije, 40 decesos al día. Tenemos unos 5.500 hospitalizados en toda España, muy pocos, por ejemplo en Castilla-La Mancha 303, con lo cual los hospitales empiezan a funcionar para otras patologías. Tenemos aún en UCI, pues en torno a entre una horquilla entre el 10 y el 30% aún en algunos lugares de nuestra geografía, pero la situación es muy diferente. Ya digo, hay UCI suficientes para otras patologías. Y tenemos contagios, sí, pero unos contagios que derivan en muchas menos ocasiones en ingreso hospitalario. Todo eso nos lleva, insisto, y aquí os dejo, a una nueva fecha. En torno al 4 a 7 de junio, la semana que viene, el fin de semana, pues lograremos alcanzar en casi toda España situaciones que hoy, por ejemplo, en Asturias, Baleares, la provincia de Albacete, en algunos lugares ya de España, es un hecho, es una realidad. El control de la pandemia es un hecho, es una realidad. Vamos a ver, el freno sí que se ha notado, sí que va a ser algo más lento, podría haber sido esta semana que viene, es decir, ya esta misma semana, pero en algunos sitios tardará todavía unos 7 o 8 días para llegar. Bajaremos de los 100, por primera vez desde hace mucho tiempo, bajaremos de los 100 de índice acumulado, bajaremos de los 5.000 hospitalizados, bajaremos de los 300 muertos semana, bajaremos de todo eso y lo haremos ya, en torno a 10 días. Esa es la situación, esta es la información que da un analista de datos, un econometra, que lleva con vosotros 14 meses. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y al fin podemos decir que lo estamos logrando.